Una noche entera sin pescar nada. Y ya está amaneciendo. Miren, ¿quién es aquel que está allá en la orilla haciendo señas? Oigan, muchachos, ¿tienen pescado? ¡No! Echen la red a la derecha y encontrarán. ¡Oh, por Dios! ¡Si este hombre tenía razón! ¡Hay peces! ¡Vamos! ¡Con fuerza! ¡Allen! ¡Subamos las redes! Pedro, ¿qué ocurre? ¡Es él! ¡Es el señor! ¡Es el señor! Pedro se arrojó al agua y los demás acercamos la barca hasta la orilla. Al llegar a la orilla, encontramos una brasa con pescado y pan. Traigan de los peces que acaban de pescar. Simón Pedro subió a la barca y la arrastró hasta la orilla. La red estaba repleta de peces, 153. Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Esta fue la tercera vez que Jesús se nos apareció después de haber resucitado. Y todavía hoy sigue llenando sus redes con corazones dispuestos a amar y dejarse amar. ¿Te anotas? El Diario de los Testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz, Palabras que Iluminan.